Cada mañana cerca de 100 niños entre los 4 meses y los 4 años se levantan para ir a la escuela maternal de la mano de sus padres, entre ellos estudiantes, docentes o funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional. Aunque la escuela maternal no es como cualquier otro jardín. La escuela maternal es una propuesta pedagógica que se basa en el trabajo de ambientes en educación inicial, esto es, que promueve un contexto basado en relaciones de cuidado y buen trato que garanticen su desarrollo social, cultural y humano. Este niño y esta niña son reconocidos como sujetos sociales, sujetos pensantes y sujetos cognoscentes. Quiere decir que un bebé empieza a ser un sujeto cognoscente, porque hay una visión equivocada de niño y de niña. Se piensa que el niño muy pequeño viene solamente a que lo cuiden, a que lo bañen, a que le den alimento. Pero se olvida que ese sujeto niño bebé es un sujeto que está construyendo pensamiento, ¿sí? Por eso estos niños y estas niñas, en todas las propuestas pedagógicas, se les permite explorar, conocer, tocar, animar, probar, ¿sí? Porque a través de estos sentidos y toda esa parte sensorial que uno está trabajando en estos primeros años de vida, ellos están conociendo el mundo. Ajá, señor, ¿tú sabes dónde queda la escuela maternal? Ay, gracias. Buena, mi señora, ¿esto queda acá? Ay, es que estoy buscando a la profesora Nubia García. ¡Profe! ¡Ay, profe! ¡Ay, Dios mío! Te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Abril? ¡Bien! Pero imagínense que llegó una invitada que también se quiere sumar al saludo y quiere saludar a Abril. ¡Hola! ¡Hola, niño! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Digamos bien! ¡Hola! ¡Hola! Pero, ¿y yo qué estoy haciendo acá? A ver, profe Lorena, buenos días, buenos días. Imagínense que María Casquitos vivió hace muchos años en la escuela maternal. ¿Yo? Sí. ¿Viví acá? ¡Anda! Es que tengo un problema de la memoria. Sí, imagínate que ella estudió hace como 20 años acá, pero se le olvidó qué estábamos haciendo. Profe Lorena, ¿tú nos quieres contar qué estás haciendo en este momento? Claro que sí, yo te voy a recordar. En este momento, todos los amigos estamos sentados saludando. ¡Ay, hola, mucho gusto! ¿Cómo estás? Dale la mano. A ver. Sí, y nos damos la mano con una canción que les gusta mucho. Yo te doy la mano, tú me das la tuya y nos saludamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Profe Lorena, ¿y tú por qué les cantas tanto a los niños? Comúnmente, culturalmente, la gente piensa que los niños no entienden, que los bebés no entienden. Pero nosotros podemos evidenciar todos los días y con todas las dinámicas de la escuela que ellos son sujetos pensantes, que ellos reconocen perfectamente lo que nosotros les hablamos y lo único que nos piden es que seamos claros y que seamos contundentes. Ellos necesitan que nosotros estemos seguros y que estemos comprometidos también con ellos. Si hablamos de manera directa, si les proporcionamos la confianza, la seguridad, la tranquilidad, ellos definitivamente van a reaccionar a ello. Hola, 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 hola amigos, ¿cómo están? Hola, 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 amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están los amigos? ¿Ellos sí comprenden lo que tú estás cantando? La música es una herramienta bellísima para relacionarnos con ellos. Pasan muchas cosas con la música. Primero que todo, es un momento de relacionarnos, es un momento de interactuar, tenemos elementos con los cuales ellos participan, pero además nos vinculamos emocionalmente, encontramos una posibilidad de interactuar a través de la canción, la sonoridad, el ritmo, todo ello que tenemos aquí instituido, ellos lo pueden sacar a flote y eso les permite también tranquilizarse, les permite también compartir con otros amigos. La música tiene muchísimas posibilidades. Aquí potenciamos el desarrollo de los niños,
tanto el desarrollo personal como todo el proceso de aprendizaje. ¿Y sabes qué hacemos acá tan interesante? Que nosotros trabajamos todo lo de la pedagogía del cuidado, porque sabemos que como son niños tan pequeños, porque nosotros tenemos niños de los 4 meses hasta los 4 años, entonces hay que cuidarlos, pero nosotros no hacemos un cuidado cualquiera, ¿sí? ¿Y de qué se trata ese cuidado, profe? Pues mira, el cuidado tiene que ver, más bien estamos como desde la perspectiva de la ética del cuidado, donde la ética del cuidado nos permite conocer al individuo como el ser humano que hay allí. No solamente vemos al niño como un ser biológico, sino esos cuidados permanentes donde el acompañamiento, la palabra, la canción están permanentemente en la escuela maternal. Mira que Nell Nodins, una pedagoga, dijo que todas las mujeres y los hombres podíamos cuidar y eso se aprende. Y entonces, pero el cuidado no se da en una sola vía, el cuidado tiene que ser referido con el otro. Ya mis manos se despiertan y te van a saludar. Se sacuden con gran fuerza y luego se enrollan de aquí para allá. Son mis manos divertidas, a ellas les gusta jugar. Suben por una escalera y luego se tiran por un tobogán. Bueno, profe, como le venía contando, que esta mañana yo me levanté y me pregunté a mí misma, ¿qué es lo que hay en la escuela maternal? Es lo que me enseñaron. Entonces yo dije, le voy a preguntar a la profe, profe, ¿qué es la individualidad? El individuo, el yo, el ser, eso que todas las noches me pregunto a mí misma, ¿ah? Mira, María Casquitos, es que tú estabas en la escuela maternal. Y la escuela maternal ve a todos los niños y las niñas como unos sujetos de derechos, sociales, políticos, culturales. Eso quiere decir que cada uno trae consigo una historia y un legado. Hay un acervo cultural, por lo que cada uno de ellos son seres únicos e irrepetibles. Eso es lo que hace que tú tengas una configuración del ser, porque haces parte de una sociedad que trae consigo diversas formas de ser, sentir, actuar, y la escuela maternal aporta a cada uno de esos sujetos desde sus particularidades e individualidades. ¿Qué es esto? Simón, ¿tú qué ves aquí? Mira, Mariana. ¿Un tigre o un león? Vamos a descubrirlo. Soplen. ¡Soplen duro! ¡Oh! ¡León de biblioteca! En la escuela maternal propiciamos por este sujeto político, pero tiene que hacer a partir de esas relaciones que se tejen con los otros, consigo mismo, pero con los otros. Y ahí es donde entra esa ética del cuidado. Yo me cuido, pero tú me cuidas a mí, ¿sí? Entonces trabajamos relaciones cuidadosas. Y esas relaciones cuidadosas tienen que ver con el sentido de la vida misma, de cómo propiciamos espacios propuestos, intencionados para niños de primera infancia. Perdón, profe Daisy. Dime, profe, no veo a María Casquitos. ¡Ay, mírala! ¡Aquí está María Casquitos! ¡Ay, hola, profe Nubia! Es que me vine aquí porque la profesora Daisy estaba haciendo algo. Profe Daisy, ¿tú qué es lo que estás haciendo? Estamos leyendo una historia. ¿Una historia? Sí. ¿Tú para qué le cuentas historias a los niños? ¿Con qué fin o para qué? Pues imagínate que a los amigos de caminadores les encantan las historias. Porque les permite poder recordar todo lo que han venido construyendo sobre los animales, sobre lo que les gusta y participan con sus historias. Por eso nos gusta, encanta contar historias. Ah, o sea que cuando yo estuve aquí en la escuela maternal y usted fue mi profesora, me contaba historias. Claro que sí, yo te contaba historias y conversábamos sobre lo que podía decir esa historia, sobre lo que nos recordaba la historia. Ah, por eso es que yo veía rayas. Yo dije, ¿qué será lo que le está diciendo a los niños con esa raya? Así ellos aprenden a identificar qué o qué, profe. Pues imagínate que a través de las rayas que estábamos viendo, ellos estaban recordando
si se les parece o estaban haciendo asociaciones, de a qué se les parecen esas rayas, si las han visto en algún lugar, si lo conocen. Y como estábamos hablando de los animales, lograron hacer una asociación a un tigre. ¡Ah, maravilloso! Esa forma de enseñar, por eso es que yo soy tan pila. Tan bonita María Casquito, ¿cierto? Gracias, profe, por haberme enseñado hace 20 años esa historia. ¡Ay, no! ¡Qué bueno que recuerdas, María Casquitos, este lugar! ¡Ah, bueno, profe! Entonces me voy a recortar por otro lado. ¡Chao, niños! ¡Sigamos! ¡Chao, María Casquitos! ¡Que te vaya bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Se fue María Casquitos. ¡Vamos a ver! ¡Soplen fuerte! ¡Oh! ¡Esos dientes que tiene! ¡Para masticar! ¡Oh, no, no, no! Sí, aquí todo el tiempo estamos pensándonos los maestros. ¿Sabes por qué? Porque nuestras prácticas parten desde la reflexión. ¿Qué es lo que necesita este niño y esta niña? ¿Quién es verdaderamente este sujeto desde la perspectiva de derechos? Pero ¿quién es este niño y esta niña? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cómo se comunican? Por eso es que las maestras aquí todo el tiempo cantan. ¿Sí las viste? Ay, sí, profe. Eso de cantar, jugar, explorar, untarse con tierra, con toda esa cosa, eso hace parte del aprendizaje significativo. Claro, ¿no ves que estamos en un proceso de la primera infancia y ellos, el juego, el arte, todas las actividades rectoras que nos dice el Ministerio de Educación? Pero además, no se te olvide una cosa, nuestras maestras investigan, pero no investigan solas, investigan con los niños y las niñas. Por eso es importante que los niños estén palpando, tomando cada herramienta, tomando o cogiendo cada artículo, todos los objetivos que se pone la maestra, los pone en una propuesta pedagógica para que el niño interactúe con todo este material. ¿Será que en este huevito salen muchos bebés? No. ¿No? ¿Cuántos? ¿Uno? Ah, ¿estamos cuidando un solo bebé? Entonces, nos toca cuidarlos mucho mejor, porque si sale solo un bebé caimán, pues imagínense. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Oye, profe Mayra, por ahí vi que tenían un caimán, cuéntame de qué se trata eso. No, pues María Casquitos, imagínate que en esta oportunidad estamos indagando con los niños y las niñas de aventureros alrededor de la selva amazónica y los animales que allí se encuentran. Pero, profe, entonces, ¿yo qué necesito para ser una buena maestra? ¿Qué se necesita para que María Casquito se convierta en la mejor maestra de la costa atlántica? No, pues, María Casquitos, lo que te puedo contar es que las maestras de la escuela maternal estamos pensando día a día cada cosa que hacemos con los niños y las niñas. La idea es poder acercarlos a esos lugares en este, como la selva amazónica, a través de elementos, de situaciones y de ejercicios que nos permitan que los niños vivan, sean partícipes y construyan con nosotros el conocimiento alrededor del mundo. ¡Los dientes! ¿Está haciendo un sonido? A ver, escúchalo, a ver. Vamos a escuchar los huevitos, a ver si ustedes escuchan algo. Vamos a coger los huevitos con cuidado y los vamos a escuchar. A ver si está haciendo. A ver, escuche. ¿Este de quién es? Tommy. Póngase el huevito ahí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! Sí, porque yo entré por allá a un salón y estaba lleno de ramas y de todo, y se untaron de tierra y de harina. Yo eso, por ejemplo, nunca lo había hecho. Lo voy a poner en práctica, profe. Sí, tenemos la oportunidad de poder crear espacios, de poder diseñar y a partir de allí emprender una indagación con los niños alrededor de las temáticas que más les llaman la atención. En esta oportunidad, la selva amazónica ha sido la posibilidad de acercar a los niños al conocimiento de esos animales que muchas veces no tenemos tan cercanos como tú, que vives ahí en la costa y tienes otro tipo de animales. Para nosotros no son tan cercanos, pero a través de experiencias significativas podemos acercarlos para que ellos conozcan alrededor de estos animales. ¡Diez! Yo recibí una carta donde decía que los zoólogos tenían una mamá caimán. Ah, profe Mayra, pues imagínate que es que allá en la costa yo trabajo yo solita y a mí no se me ocurren buenas ideas. ¿O tú trabajas sola? ¿Con quién? ¿Dónde te reúnes para que esas ideas salgan y surjan? No,
Acá en la escuela maternal tenemos un equipo de maestras en las cuales siempre y de manera permanente estamos pensándonos qué hacer para el trabajo pedagógico con los niños y las niñas. Por ende, trabajamos en binas o en tríos para que las experiencias pedagógicas que se diseñen sean concertadas y puedan ser significativas para los niños. Es importante en este sentido, entonces, hablar de que somos unas maestras que indagamos, investigamos, que proyectamos, que estamos en constante reflexión y proyección de las cosas que hacemos día a día con los niños y las niñas. ¡Ay, mamá! Pero él no nacer de inmediato se pone, él nacer después. Con los grupos de conversadores independientes estamos abordando todo el proyecto de la selva amazónica, de los animales que allí existen, reconociendo un poco sus características, y el día de hoy estamos haciendo recetas para la rana dardo venenosa. Estamos haciendo arañitas, un poco también llevándolos a la construcción de cómo es una araña, cómo la podemos hacer, qué ingredientes necesitamos, haciéndolos muy parte de la experiencia y de la manera como ellos quieren construirla para su ranita, que es el reconocimiento que ellos han logrado hacer. Estos procesos son fundamentales para la escuela, pensarse experiencias en donde los niños puedan explorar constantemente alrededor del saber es fundamental porque los asumimos como sujetos activos en ese proceso. Entonces la maestra todo el tiempo acompaña ese proceso del niño y la construcción que va haciendo a través de todo lo que la maestra propone. Por eso es fundamental que la maestra se piense también una experiencia intencional, se reflexione constantemente sobre su acción, sobre su actitud con los niños para promover experiencias que realmente sean significativas para ellos. ¿Cuántas patitas van? Una, dos, tres y cuatro. Cuatro nos faltan, ¿verdad? Hay que tomar más. Muy bien, Martín. Vamos a entrar a buscar las piedras en la mina. Para entrar, vamos a listar las linternas. Ven, León. Vamos. Vamos, amigo. En este momento, pues, como pueden ver, estamos excavando, buscando las piedras, las gemas, porque hace parte de la historia de un abuelo que se dedicaba a eso. Uno de los abuelos de los niños se dedicaba a poder hacer excavaciones. Entonces, desde allí le reconocemos en todo lo que podemos hacer. Bueno, además, este es un espacio donde nos convocamos los niños menores de 2 años, me refiero bebés y caminadores, ¿no? Es un espacio que compartimos con ellos, que les permite también hacer unas interacciones muy diferentes. Las interacciones que tienen entre pares a con unos niños más pequeños. Y desde allí es que empezamos la propuesta para los niños menores de 2 años, que se puedan acercar a ese mundo real, a esas cosas que son lejanas y que a través del diseño de ambientes las hacemos un poco más cercanas para ellos. Y reconocemos desde allí que las familias que en este momento tenemos de la escuela maternal y que seguramente vamos a seguir teniendo, pues son familias que vienen de contextos muy diferentes, familias que nos visitan desde otros lugares de Colombia, desde otros lugares del mundo, y buscamos poder hacer o poder rescatar ese acervo cultural que cada familia tiene. Así como en este momento compartimos esas profesiones que tienen que ver con la minería, en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir de sobre Francia, porque tenemos una familia que viene de allá. Entonces, buscamos poder acercar a los niños, a las niñas, a esos contextos que no son familiares, que a veces no son tan cercanos, pero que indudablemente trastocan o traspolan todo lo que ellos son en la construcción de su ser y de su identidad. ¿Y los papás en eso del cuidado, cómo los están integrando acá en la escuela maternal?
Ah, claro, muy buena pregunta, María Casquitos. Imagínate que los papás piensan que como son niños tan pequeños, pues sí, hay que darles de comer, hay que cambiarles el pañal, pero resulta que cuando entramos a la escuela maternal les cambiamos esa visión, porque no es desde asistir al niño, sino es un cuidado permanente y, como te lo dije, desde la palabra. No lo conocíamos porque pues nosotros somos de otro tiempo atrás, pero me ha parecido muy interesante el proceso de que los niños van a la escuela maternal a aprender y a hacer algo distinto de lo que hacíamos nosotros, que era aprender a leer y a escribir los números y aprender cosas distintas. Aquí están más dedicados a aprender cosas y a hacer cosas que a ellos les gustan y lo que les están enseñando los profesores, que no sea sumar, restar, multiplicar y dividir y hablar, no, ellos están haciendo cosas más interesantes y han crecido mucho más, la niña ha crecido mucho más en comparación a otros niños que tenemos, a otros sobrinitos, ella va muy adelante. El proceso, por ejemplo, de Manuel, él es un niño que tiene dificultades de pronto para decir una o dos palabras o frases, o letras, mejor dicho, pero él no le importaba y como podía se hacía entender, entonces esa expresión verbal a él se le incentivaron mucho. Él siempre que llegaba a la escuela maternal le gustaba llegar a la biblioteca. Ese es uno de los recuerdos que tengo también, cuando llegábamos y podíamos entrar y darles de comer a los niños en el desayuno, estar con los otros papás, conocerlos, hacer esas salidas, ir a la piscina. Ay, esa es una de las cosas que a ellos más les gusta, de lo que más se acuerdan mucho de sus profesoras, digamos que tuvieron un aprendizaje significativo con ellas. Mira que todos los niños y las niñas del mundo deberían disfrutar de un espacio tan maravilloso como el de la escuela maternal, porque los niños aquí no solamente gozan y son felices, sino aprenden cosas para la vida, ¿sabes? Ellos participan todo el tiempo. Tú sabes que los niños cuando salen de la escuela maternal son niños que argumentan, te dicen que sí o que no quieren, o sea, son niños que se expresan muy bien, pero no solamente hablan, sino que expresan sus sentimientos y son capaces de mediar con el otro, porque trabajamos todo el proceso de alteridad con los niños y las niñas. Y además, nosotros somos garantes de que la infancia tenga un buen desarrollo, un desarrollo de alta calidad. Está todo.